Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier est un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Ecos Poéticos Radio, México, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Ok, bueno. Okay. Vamos, vamos. Allora. Vamos. Uno, due, tre. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras. Soy John Bruschini en compañía de Rosario Morales Vargas, estilista, modista y poeta, y Francisco de Paz Rodríguez, el grande poeta de Chiapas, México. Y hoy tenemos un tema fascinante para explorar, el mito de Heróstrato o el deseo de ser famoso a cualquier costo. Junto a mí, los talentosos miembros del Grupo Cultura Project nos acompañarán en este viaje a través de la historia con Rosario y Francisco. Ahora cedo la palabra a los demás miembros del equipo para los saludos. Hola Francisco, gracias. Hola Rosario. Hola. Hola participantes, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Desde Cultura Project les saluda como siempre Rosario Morales Vargas en un programa más para el mundo. Yo me pregunto, ¿dónde está la emoción? ¿En la búsqueda? ¿En la exposición? ¿En el entorno o en la causa? En esas reparticiones hereditarias, cada uno quedamos en distintas parcelas. Hoy hablaremos de Heróstrato, un pastor griego que quiso quedar para siempre en la historia. Acompáñenos en esta emocionante narrativa. Valdrá la pena que vosotros también participéis. Gracias. En esta ocasión estamos luchando por conocer algo más de fronteras. Cultura Channel abre las puertas para que ustedes, amigos, puedan venir y aportar sus ideas. Bienvenidos a Cultura Channel desde Chiapas, México, hasta Italia y España. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Hola. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para enviar un cálido saludo a todos ustedes que nos siguen con tanto cariño desde numerosos países alrededor del mundo. Gracias a la red de emisoras radiofónicas y televisivas que transmiten nuestro programa globalmente, podemos estar conectados con cada uno de ustedes. Y gracias a todos y a Canal Cultural de Perú y a la colaboración con Cultura Project. No se lo pierdan, será un episodio inolvidable. Un filtro nuevo cada día. Bailo en TikTok, canto en Instagram. Quiero ser famosa, se nota, ¿eh? Me creo un personaje, una vida ideal. Pero a veces me pregunto, ¿estoy bien? Quiero ser famosa, sí, sí, sí. Tener millones de likes, ay, 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 ay. Un influencer. Seguidores, qué buen invento. Me comparo con los demás, siempre quiero más. ¿Cuándo será que encontraré mi paz? Vivo pendiente del móvil, de las notificaciones. ¿Será que la felicidad no está en los likes? Quiero ser famosa, sí, sí, sí. Tener millones de likes, ay, 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 ay. Influencer de primera, wow.
las cosas sencillas. Un abrazo, una sonrisa, un buen amigo. Eso es lo que realmente importa al final. Esta noche, queridos amigos, nos adentramos en un tema de plena actualidad que nos afecta a todos, especialmente en esta era digital, el mito de Heróstrato. ¿Quién era Heróstrato? Un oscuro individuo que para pasar a la historia incendió uno de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa en Éfeso. Un gesto loco, destructivo, pero que le garantizó una infamia eterna. Hoy, a miles de años de distancia, parece que este mito ha encontrado nueva vida. El advenimiento de lo digital ha transformado nuestra sociedad en un gigantesco escenario donde cada uno de nosotros puede convertirse en un actor, un influencer, una estrella y otro más. Las redes sociales, los reality shows, las plataformas de streaming nos ofrecen oportunidades sin precedentes para expresarnos, compartir nuestras vidas y alcanzar un público amplísimo. Pero, ¿a qué precio? La búsqueda de la fama a toda costa, a menudo alimentada por una necesidad de reconocimiento y de aprobación, puede llevar a comportamientos extremos, autodestructivos y dañinos para los demás. Ver nuestra propia imagen amplificada en las redes puede generar adicción, ansiedad, depresión y una obsesión por la apariencia. Por otro lado, no podemos negar los aspectos positivos de esta nueva cultura de la fama. Las redes sociales han dado voz a millones de personas permitiéndole expresar sus opiniones, sensibilizar a la opinión pública sobre temas importantes, crear comunidades virtuales. La fama puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y para promover causas nobles. Esta tarde, junto a los amigos de Cultura Project, trataremos de analizar este fenómeno complejo, de comprender sus orígenes, sus implicaciones y sus posibles evoluciones. Debatiremos sobre los riesgos y las oportunidades ligadas a la búsqueda de la fama en la era digital. Y trataremos de responder a una pregunta fundamental. ¿Es realmente necesario ser famoso para ser feliz y realizar nuestros sueños? ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Sí? ¿Ya puedo decir algo? ¿Ya? Sí, claro, bueno, sí. Pues yo creo que no hay efecto sin causa. O sea, tras de un efecto viene la causa. Tras estos comportamientos humanos que hasta la fecha existen, porque la verdad es que no ha dejado de existir todas esas barbarie, está la base principal, la falta de ética, de educación, de estímulos y afectos familiares, respeto a sí mismo y a los demás. Hay que considerar que todos somos valiosos dentro de la diversidad. Todos tenemos nuestra propia personalidad, tan única como la de cualquier otro. No hay necesidad de vandalismo, ni de envidiar a nadie. Quien agrede o destruye queda ignorado por el tiempo, porque el tiempo, amigos míos, lo barre todo. La falta de autoestima desarrolla complejo, cae por sí solo. Recordemos que nada es eterno. Los años traen consigo nuevas obras y horizonte. La inmortalidad perpetúa a través de nuestro heredero. No debemos de aborazar la vida, ni aborazarnos unos a otros. Todo tiene su lugar y su momento.
Ningún vacío está tan vacío. Ninguna sumisión tan rendida. Todo se libera dentro de sí, aunque se amordacen los instintos. Así que, amigo Fran, ¿tú qué opinas? Es muy interesante el cambio que se va dando desde sus inicios. Nosotros hemos visto los cambios que ha traído la modernidad, principalmente de Europa hacia América Latina. Hemos visto unos cambios que para nosotros era cosa de otro mundo, cosa de otro planeta, porque vivíamos quizás acá en América, vivíamos una manera de comportarnos, una enseñanza que teníamos muy 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 a lo tradicional, muy a la era diferente, la era de campesino, la era eso ha hecho que poco a poco vayamos saliendo de ese espacio, de esos tiempos, para ir cambiando y mejorar estos tiempos. La economía nos ha traído también ciertos cambios que anteriormente iba analizando de extrema pobreza a medio pobre, medio rico y hasta llegar a rico. Anteriormente el que tenía 1,000 pesos era un hombre rico. Y ahora en esos tiempos 1,000 pesos no es nada. La devaluación. Entonces, la gran diferencia que ha habido en esa situación, con base a eso me permití hacer un tema que le he titulado precisamente La Nueva Era. Si ustedes me permiten, se los leo. Sí, adelante. Inicia hoy, en este día, una nueva era. Una era llena de alegrías y de esperanzas. ¡Qué feliz me siento de llegar! Llegar contento en estos tiempos, agradeciendo a mi corazón que sigue trabajando con tesón, buscando siempre el amor, haciendo a un lado el rencor. Como el canto de las aves en primavera, gozando de primavera a un invierno más, que también ya está por llegar la Navidad, celebrando el nacimiento del gran Redentor. Ventas al mundo al por mayor, nuevos proyectos de vida, una nueva vida y nada más. Muchas gracias. Gracias, Fran. ¿Por qué muchos jóvenes buscan el éxito en Internet a toda costa? Es un problema complejo. La búsqueda del éxito en Internet entre los jóvenes es un fenómeno cada vez más común. Hoy, impulsado por una combinación de factores sociales, culturales, tecnológicos. Algunos de los motivos más destacados son la visibilidad y el reconocimiento. Por ejemplo, las redes sociales. Yo creo, Jan, que es que la juventud abarca como nunca abarcamos nosotros, porque ha tenido, como tú acabas de decir, estímulos que nosotros no tuvimos. Tiene una serie de factores que tampoco nosotros tuvimos. Entonces está abarcando cuanto ellos creen que necesitan saber. Tal vez esa sabiduría no la lleguen a madurar porque no lo están procesando acorde a la edad que tienen. Están entrando a una edad madura antes de tiempo, porque están recibiendo información de todo tipo, que a lo mejor a su edad no debería de ser, porque no tienen todavía la formación mental para asimilar dentro de su concepto las cosas. O tal vez tienen una madurez que nosotros no teníamos.
es gran curiosidad la que tienen los chicos por saber quiénes son y qué tanto existe y qué tanto hay y qué tanto pueden obtener. Sí. ¿Qué uno de los detalles? Pero lo hacen con conciencia. Sí, claro. Sí. Fran. Uno de los detalles que ha habido, perdón, ¿ya? ¿Sigo? Sí. Uno de los detalles que ha habido en realidad en los jóvenes es precisamente la falta de dinero. Cuando ya llega a un límite de necesidad de los muchachos principalmente, 14, 15 años en esa edad, bueno, desde mucho antes ya la necesidad del niño o joven ya está por querer tener dinero y desear desear tener algo que le satisfaga. Estamos hablando de las necesidades que hay de la tecnología, que pues anteriormente nos daban un celular muy pequeñito y decíamos, se lo dábamos al hijo y el hijo lo rechazaba porque no le gustaba ese. Él quería uno de mejor calidad. Bueno, con base a esa situación, me permito, si ustedes me permiten, más que nada, leerles Momento Crucial. Qué feo se siente cuando ha llegado la hora de ir a desayunar y escuchas los gruñidos de tu estómago por dentro que te indica que tienes hambre y no cuentas con un centavo en la bolsa para poder cooperar. Todos comienzan a la mesa a rodear entre risas y chistes que se vienen a contar. Tú no sabes qué hacer, si acercarte o escaparte del lugar en donde no hay hacia dónde tú puedas escurrirte, donde tú sabes que tú no cuentas con nada, pero nadita de nada para poder cooperar. No te queda otro remedio que irte a sentar y esperar a ver qué pasa. Sientes que todos te miran, pero nadie te dice nada. Las mujeres, unas traen tortillas hechas a mano, recién salidas del comal. Otras con platos hondos llenos de caldo de mariscos. Otras apuradas con el guacamole y las jarras de limonadas con chía. Y las salsas verdes y rojas, las cebollas blancas cortadas en cuadrito, sin hacer falta el chile verde, con sus limones cortadas en cuatro, formando los colores de nuestra bandera nacional. Wow. Verde, blanco y rojo. Como la Italia. Otras. Sí. También. Igual. Otras con las mojarras fritas. Otras con las mojarras fritas recién sacadas del mar y las van acomodando una a una hasta que llega una frente a ti, donde el olor te llega hasta el más profundo de tu ser y tú solamente te limitas a mirar y mirar a los demás. De pronto se acerca una señora y está limpiándose las manos con su delantal. Coman, hijos míos, que hay que regresar a trabajar, dijo mamá. Gracias. Bien, Francisco, bien. ¿Has escrito una época actual o pasada? Está relacionada en ambos. ¿Todavía en ambos existe? Tiempos. ¿Todavía porque existe? Si tú vas, sí, actualmente existe. Si tú vas a aquí con nosotros en Chiapas, existe el mar, y allá la gente mareña está sufriendo lo que estoy platicando acá. Los ponen a trabajar, a sacar los peces y luego a separarlos, a hacerle todo lo que se tiene que hacer. Otros tienen que ir a sacar el camarón y bueno, y efectivamente no tienen dinero para darles a cada uno de ellos.
porque el dinero se lo tienen que, sí, se lo tienen que dar a la cooperativa. Todos los recursos que salen de ahí se lo tienen que entregar a la cooperativa. Y al cabo de al mes o al año es cuando empiezan a repartir los dineros. Pero ese dinero que reparte la sociedad, no, pues no aguanta, no resiste tanto tiempo. Y ahí tienen que andar los muchachos y toda la gente, tienen que andarle buscando cómo salir adelante de la pobreza. ¿Tú crees, Francisco, que cambiará la situación a partir del cambio de sexenio? Bueno, estos apoyos que está dando nuestro presidente cayeron de maravilla porque está apoyando desde la juventud. Muchos muchachos de que ya estaban en cierta edad optaban por irse a trabajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces entonces esa situación empezó a darse, a ver muchos robos, a ver secuestros, a ver muertes. Entonces todos esos detalles se tiene, como tú dijiste al principio, son las causas que hay que atacarle. Si no se atienden las causas, entonces esto seguirá empeorando, hasta que muchas mujeres a los 13, 14 años ya estaban embarazadas. Sí, sí. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque andaban buscando la manera de cómo salir adelante. Claro. Si encontraban a un hombre de edad que ya tenía posibilidades de poder mantenerlas, aunque fueran diamantes, se iban. Sí. Y a temprana edad, obviamente la criatura va naciendo, va creciendo, nace y sin papá. Entonces tiene que buscar. ¿Sí? Sí, tiene que seguirle buscando la manera de salir adelante con sus hijos, la mujer. Sin embargo, es un problema. Sí, sin embargo, perdón, Francisco, observamos que esto ha existido siempre. Sí. Que la sociedad sigue teniendo las mismas consecuencias de hace siglos. Sí, hoy sí. Las redes sociales y plataformas digitales ofrecen una oportunidad única para alcanzar la fama y el reconocimiento a nivel global. Es claro que muchos jóvenes anhelan ser vistos y apreciados por un gran número de personas, creen que Internet les brinda esa posibilidad. En un mundo de globalización, donde el individuo es solo un número, la vida es difícil, el dinero escasea, todo el mundo quiere ganar dinero sin trabajar duro de forma fácil. Yo veo las redes sociales, niñas y mujeres adultas también, en redes sociales que venden fotos de sus partes íntimas y no hay moral, sí. Cada uno se vende por nada. Claro, esto ha dado lugar a que realmente las personas ya no quieren hacer los trabajos pesados. Yo recuerdo que en aquel entonces había que trabajar la tierra, y tú lo sabes, Francisco, hay que trabajar la tierra. Desde chico salían al campo, pero conforme ha ido cambiando los tiempos, la gente ya no quiere esos trabajos pesados por un sueldo, quieren vivir bien de un día para otro. Lo que a nosotros nos llevó toda una vida para sacar a nuestros hijos adelante con una educación, ahora lo quieren fácil, ya, de inmediato. Y las cosas no se dan de inmediato, las cosas hay que trabajarlas día con día. Y al menor esfuerzo lo quieren también. Y antes no era, como tú decías, Francisco, hace un poco, yo recuerdo que cuando trabajé en Madrid viví, en el día me comía solamente un bocadillo, un pan con algo, desde la mañana hasta por la noche que yo regresaba a casa de mi tía que me hacía el favor de tener allá hospedada, ¿sí? Eso comía en todo el día, para poder trabajar, y el sueldo era una miseria. Sí, era una miseria. Y no tenía seguro social, se explotaba la juventud,
muchos trabajos, a los niños no lo dejaban trabajar porque llegaba la fiscalía y si lo veían trabajar lo multaban. Pero esos niños necesitaban también trabajar. ¿Por qué? Sí. Porque en su casa tampoco tenían nada. Entonces, ¿por qué hoy día queremos que nuestra vida se resuelva de un día para otro? Y además, no en forma honesta, ni en forma así poco a poco, sino que lo queremos de inmediato. Queremos hacer una fortuna de inmediato. Nadie se hace rico de inmediato, al menos que se preste para cosas que no llegan. Trabajar, yo creo que... ¿Qué pasó, Francisco? Se le cayeron la silla. Hola, Francisco, ¿está bien? Sí. Te caíste de la silla, amigo. El fenómeno de los influencers. No, cambié de silla. Ah, ok. Sí. El influencer como modelo a seguir, ¿qué es un influencer? Es una persona que ha logrado construir una gran audiencia en las redes sociales y que tiene la capacidad de influir en las decisiones de compras. Claro. Opiniones, comportamientos, son como líderes de opinión en el mundo digital. Sí. Y su influencia se extiende a diversos ámbitos, como la moda, la belleza, la tecnología, los viajes, la alimentación, etc. Los influencers y creadores de contenido se han convertido en modelos a seguir para muchos jóvenes, muchos, muchísimos jóvenes, quienes aspiran a emular su estilo de vida, su éxito, su influencia. Y si estos jóvenes no tienen éxito, se deprimen. Cierto. Es terrible. Claro, se deprime. Hay que también tomar en cuenta que algunos son explotados. Debido al talento que le ven, entonces los utilizan algunos grupitos que son cazadores de esos talentos. Y los meten, los involucran en cierta situación, que les tienes que pagar esto, les tienes que pagar al otro, y así al final de cuentas, para que puedan salir adelante. Así es como se han hecho algunos artistas como de lugar. Quiero triunfar y voy a ver cómo salgo. Y entonces se prestan a eso, como los burritos que utiliza también el narcotráfico. Así les hacen llamar, porque quieren salir adelante y les dicen, bueno, sí, vas a pasar a Estados Unidos, nosotros te vamos a apoyar con dinero, les dicen, y entonces, pero vas a meter esto en tal lugar, y ya llegando allá, tú lo entregas con fulano de tal y la vida sigue tranquila, eres nuestro ya. A partir de ese momento ya están fichados, y corren muchas consecuencias. Sí, yo creo que la devaluación existe desde moral como materialmente. Se ha devaluado todo. El espíritu yo creo que necesita de alguna manera dar rienda suelta a su autoestima para, pues no sé, para vivir con él mismo, para vivir consigo mismo. Y siento que la realidad es una entrega más aguda de lo que pensamos. Es dura la realidad que está viviendo la juventud también ahorita. ¿Cómo lo podemos? Lo ideal sería saber cómo lo podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a estas nuevas generaciones para que tendrán las bases educativas para entender? Es que consiste mucho en la lectura. Tienen que prepararse intelectualmente para que sean unos mejores. Mira, Francisco, a veces los niños van a la escuela y algunos no han comido nada y lo mandan los padres a la escuela y no van ni desayunados siquiera las criaturas porque no tienen que darle. ¿Eso es justo?
Ahora, ¿tú crees que los padres, si tuvieran, lo mandarían en esas condiciones? No, claro que no. ¿Dónde está el mal de la sociedad entonces? Sí, ya acá en México se ha ido poco a poco combatiendo esa necesidad que había de extrema pobreza. Ya la gente está cambiando. Con un poquito de dinero que les llega, la gente queda conforme, queda contenta. Independientemente que les sirve para cuando menos comer sus 3 alimentos del día. Porque anteriormente solamente tortillas en tortilla, pozole y chile. Sí. Era lo que comían. Y Bueno, el pozole, y entonces, es muy rico. Sí, sí. Streets where dreams collide, a pocket full of coins and hunger deep inside. Money talks and whispers, secrets it keeps. A dance with temptation where shadows creep. Counting dollars, chasing dimes, trading moments for nickels and rhymes. The city's heartbeat, a relentless beat. Money's the rhythm, the pulse of the street. Numbers on screens, a high-stakes show. Money buys power, paints the skyline gold, but leaves empty hearts in a world grown cold. Banknotes crumple, dreams unfold, a gambler's chance, a story untold. Pursuit of wealth, a feverish race, leaving scars on souls, a racing grace. All money. For nickels and rhymes, the city's heartbeat, a relentless beat. Money's the rhythm, the pulse of the street. Oh, money, you're a double-edged blade. The sirens call, game we all play. For Wall Street suits to the beggar's plea. We're all caught and no one can break through. Oh, maybe, just maybe, beyond the bills and strife, we'll find a currency that transcends this life. Love, compassion, kindness, prices and truth. With money, let's find what's real and new. In the neon lit streets where dreams collide, a pocket full of coins and hunger deep inside. Money buys power, paints the skyline gold, but leaves empty hearts in a world gone cold. In the ivory towers where fortunes grow, numbers on screens a high-stakes show. Money buys power, paints the skyline gold, but leaves empty hearts in a world grown cold. Oh, money, you're a double-edged blade. The sirens call, game we all play. For Wall Street suits to the beggar's plea. We're all caught and no one can break through. Bisontes. ¿Pintaba? Pintaba bisontes la semana pasada. La pasada, sí, cómo no. Ah, sí, sí, también yo la escuché. Muy bonita, muy bonita. No, está componiendo sí. Muy bonito. Sí. Sí, por supuesto, la presión social, como dice Rosario. Las redes sociales también ejercen presión sobre los jóvenes. Sí. Y sí.
para y además que construía una imagen de éxito en línea. Ajá. Y además, ¿sabes qué, Jan? Que muchas veces las criaturas son las que menos culpa tienen, porque al ver las situaciones de sus casas, lógicamente que las criaturas no quedan ajenas a ello. Ellos también se preocupan y se angustian de ver que por su edad no pueden ayudar a la familia. Son muchos factores realmente los que nos hace vivir de la forma en que lo estamos haciendo. Mucho. Y bueno, no sé hasta qué punto la tecnología pueda interferir en una vida más sana. Tenemos que salir adelante a como dé lugar a través también que utilizar esa herramienta de la tecnología. No, y lo vamos algo a nos hacer. Tiene que enseñar. No, algo nos tiene que enseñar. Lo vamos a hacer. Antes los jóvenes soñaban de ser médicos o ingenieros. Ahora todos quieren ser influencers. Así es. Influencers. Sí, claro. Porque lo más fácil. La ambición de los jóvenes ha cambiado. Sí. Tienen, ¿por qué? Porque tienen nuevos ídolos. Y porque también los influencers los ayudamos. Ha reemplazado a médicos e ingenieros. Es terrible, ¿no? Y la sociedad actual altamente conectada y visual ejerce una gran presión sobre los jóvenes para que construyan una imagen de éxito, sí. Sin embargo, la tecnología ya estamos viendo que se está preparando robots para todo tipo de labores. Sí. En cirugía, en el campo, en el hogar, en todo. ¿De qué van a trabajar esta criatura entonces? Sí, porque Internet puede ser una forma de escapar de la realidad y construir una identidad total. Alternativa al crear total. Un perfil en barco con muchos cabellos. un perfil en línea idealizado puede sentirse más seguro y aceptado para todos, ¿no? No sé, yo siento que tienen que buscarse una solución para este sistema de vida a fuerza. Si es que no queremos desaparecer, tiene que haber algo que nos ayude a asesorar y a organizarnos y a comprometernos, porque el compromiso es la base también, que te comprometas en algo que pueda hacer bien para ti y para los demás, y esa disposición no todo el mundo la tiene. Y es que tenemos que vivir esa necesidad personalmente para buscarle solución y salir adelante. Bajo un cielo azul infinito acompañado de algunas nubes navegaban las ideas. Ahí, en ese espacio de llanura, reposaba el día, también la noche veraniega o de cualquier estación del año. Y a lo lejos... Sí, me está muy, muy, mucho ruido, me creo, Francisco. Es una televisión, una radio, que es que está un ruido increíble. Ah, perfecto. Ok. Okay. Entonces, sí, pues yo pensaba cambiar un poquito el estilo, porque no vamos a encontrar solución nosotros, pero por lo menos reflexionar un poquito, que a mí me gusta hacerlo, y en lo que camino vi entre verde y amarillo campos recortando el cielo. Bajo un cielo azul infinito acompañado de algunas nubes navegaban las ideas. Ahí, en ese espacio de llanura, reposa el día y también la noche. La noche veraniega o de cualquier estación del año. A lo lejos, resplandor y suspiros del alma desierta. Porque pese a todo lo que estamos viviendo, el alma tiene momentos en que se siente desierta. Y en esos colores olímpicos,
entre tierra y cielo, el mundo interpreta sus sainetes, sus obras, sus historias. No escapamos de ello ni antes, ni ahora, ni después tampoco escaparemos, porque cada cabeza sabemos que es un mundo y según como tú lo interpretes, así vas a reaccionar. Efecto, causa. Efecto, causa. A propósito de efecto, causa. Y Rosario, una pregunta. ¿Y cómo te sientes siendo famosa ahora que eres conocida yo mundialmente? No, no, y no todos, y todos nos piden tu número. No, yo mira, cuando estoy aquí con ustedes, Jan y Francisco, cuando estoy aquí con ustedes, los veo a ustedes. Sé que hay personas que nos están viendo y nos están escuchando, pero como yo soy dada a ser muy sociable, es como si yo abriera las puertas de casa, le diera entrada, los invitara a un café y compartiéramos la opinión de cada uno de nosotros. Es una forma de interacción entre personas, sea a través del internet o sea personalmente. Me gusta, ojalá yo pudiera y tuviera la capacidad para poder ayudar dudas, pero las dudas las tenemos todo el mundo. Todo el mundo tenemos duda, tenemos idea y nos cuesta trabajo a veces de dar solución a muchas cosas. Pero si somos perseverantes, encontramos la solución al problema. Nos llevará más tiempo, menos tiempo. Lo importante es saber que somos capaces de hacer lo que queramos hacer porque tenemos inteligencia. No somos del reino animal, pero tenemos una ventaja a él. ¿Por qué no aprovechar esa inteligencia para favorecernos a nosotros y a los demás también, a la sociedad? El que sea más o menos famoso, eso no debe de importar si la fama está ante ti mismo. O sea, ¿qué tanto puedo yo aportar a otro? ¿Y qué también me puede hacer sentir a mí también los demás? Y yo hacerlos sentir a ellos bien, con mi manera de ser, de trabajar, de actuar. Eso es lo único que debería de importar. Somos valiosos, todos tenemos, todo el mundo, cada uno de nosotros. Amigos, somos una familia muy unida. Sí, pero cada uno de nosotros tenemos una mente única. Única. Entonces ábrela, explótala, vela, mira quién eres tú. Pregúntate a ti mismo qué te gustaría hacer. Ponlo en práctica, llévalo a cabo, aunque te lleven más o menos tiempo según tus posibilidades o habilidades, pero inténtalo por lo menos, porque si no lo intentas, te frustra. Y ahí viene el problema, que te va haciendo ajeno al resto, te vas complicando la vida tú mismo y no estás viendo un campo abierto, estás viéndote cerrado a ti mismo. Y así no se puede caminar. Sí. A ciega no se puede caminar. Amigos, somos una familia feliz. Y queremos que muchos más se sumen a nuestra aventura en este programa. ¿No? Intentamos, Jan, intentamos. Venid, amigos. Os esperamos para participar en el programa con Francisco, Rosario y otros. Francisco, ¿qué opinas? ¿Tenemos espacio por otras personas, Por supuesto. Quiero agradecer a ti, Rosario, a ti, Jan, y todos el canal de Cultura Channel, los protagonistas, los artistas, porque para llegar a ocupar un espacio en Cultura Channel nos ha costado. Y bueno, yo lo veo difícil, pero ya llegué, ya estoy aquí y el agradecimiento no me queda más remedio que dárselo. Muchas gracias y esperemos que otros se junten con nosotros para crecer nuestro equipo. Claro. La pregunta importante es, ¿es necesario ser famoso para ser feliz? El micrófono, Francisco, que está un segundo. Ok, claro.
Una pregunta importante. ¿Es necesario ser famoso para ser feliz? No, no, Jan, no, no. La fama debe de obtenerla para ti mismo, para tú saber que tú eres una persona capaz, capaz de dar y recibir las dos cosas. Es lo que te da la seguridad en la vida. No importa si sale o no sale en televisión, si te hace fotografía. Antiguamente no se fotografiaban la gente. Y sin embargo, ahí estaba su trabajo. Porque eso lo hacía sentirse bien consigo mismo. Y es lo importante, que tu trabajo te haga sentir bien contigo mismo. No importa si la relación, por ejemplo, si es feo o si es bonito. Eso es, entre comillas, ¿por qué? Porque la belleza es según los ojos que te miran. Para unos puede ser bello, para otros no puede ser bello. Pero para ti mismo, ¿qué significas tú? Que eso es lo importante. Para ti, ¿cómo eres? ¿Qué significas? ¿Eres un ser que vive en paz contigo mismo y autosuficiente? Por lo menos cumpliendo con tu trabajo, sea en la zona, en el área que te tocó hacerlo. Eso es lo importante. Eso es lo que te da la seguridad en la vida. Que tú sepas que a la hora de actuar, tú sepas reaccionar. Tengas un criterio para responder. Y siempre va a haber una persona que sea más o menos, entre comillas también, que tú. Puede haber una persona que sepa más o sepa menos. Pero para eso está el libro escrito en blanco. Así que yo creo que todo el mundo es valioso. Nada más su fuerza de voluntad es la que tiene que poner a prueba para demostrarse que es una persona tan capaz como cualquiera. Es lo único. Sí, el mundo digital te abre muchas puertas. Pero recuerda que tus relaciones personales y tu bienestar son igual de importantes. Busca un equilibrio saludable. Sí, y a veces inclusive, Jan, a veces a lo mejor no tiene ese núcleo de sociedad tan amplio. A veces te toca vivir inclusive a ti mismo solo. Sí. Y crea tu propio desierto, porque también es una necesidad que te sienta a ti mismo solo. Para encontrarte. El exterior muchas veces no distrae demasiado y no llegas a conocerte porque no falta factores que te distraigan. A veces también es necesario aislarse un poquito y procesar todo lo que has recibido del exterior para saber ubicarte, porque si no, no te sabes ubicar. Amigo, recuerda, los likes y los seguidores son gratificantes, pero las sonrisas de tus seres queridos no tienen precio. No te olvides de lo que realmente importa. El éxito en línea es fugaz, pero las amistades verdaderas, las experiencias inolvidables perduran. Claro. Invierte en lo que realmente vale la pena. Fran. Si me permite tantito, Jan, yo te diría al respecto, perdón, Frank, yo diría al respecto. Mientras yo tuve a mis padres y a mis mayores, yo me sentía diferente. Hoy que no los tengo, sé lo valioso que fueron para mí y que siguen siendo. Pero siguen siendo porque yo lo supe de alguna manera absorber, apreciar, querer, abrazar. Siguen viviendo en mí, pero el día que no lo tengas, si tú eso no lo has madurado, no sabrá qué significa el tener o haber tenido una familia. Bueno. Perdón, Frank. Adelante, Frank. Perdón. No me mires de frente. Si de pronto me ves por la calle y te veo pasar frente a mí, no me mires ni me hables. Solo con que me miren tus ojos, tú me podrás decir tu adiós. No me mires, no me olvides. Piensa que mi corazón es tuyo
que tu alma no se envenene. No te enfades ni te enceles. Tú debes de ser fuerte, porque nuestro amor lo siente. Porque así te conocí y así me conociste. Debemos permanecer ocultos siempre hasta el día de nuestra muerte. Gracias. Muy bien. Gracias, Fran. Sobre el micrófono. Gracias. ¿Qué tiene en la cabeza? Está un ruido increíble, Francisco, cuando abre el micrófono. Ok. Y tenemos otra cosa, si no llegamos al final. Bueno, pues como guste, si cabe, pues yo diría, muchas veces andamos entre desvaríos. A veces amamos el intento, otras veces amamos el ardor de un volcán lejano, a veces la reliquia de los besos, a veces extrañamos la ilusión de vivir, a veces aceptamos las palabras o la música de los encuentros, el levitar que construye la vida. Muchas veces comenzamos a sentir que aún somos niños, pero que ese niño crece y tiene que volver a unirse con el ayer para sentirse satisfecho. Pues no lo sé, esas son mis palabras. Amigos, yo espero, amigos, que por lo menos le haga sentir un ratito ameno en lo que estamos aquí todos en comunidad, y esperamos vuestros comentarios. No me importa que me critiquen, ¿eh? No me afecta, al contrario, eso me enriquece. Me enriquece como persona, me hace tal vez inclusive subrayar aquellas cosas que a lo mejor no estén tan bien. Pero la realidad es que compartimos una hora muy amena con todos vosotros y deseamos que así ustedes también lo sientan. Por favor, vuestros comentarios son importantes. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Un gran abrazo para todos. Y así llegamos al final de este fascinante episodio de Sin Fronteras. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra exploración del mito de Eróstrato y el deseo de ser famoso a cualquier costo. Persigue tus sueños en línea, pero no dejes de soñar con una vida plena y significativa. El éxito verdadero combina ambos. Agradecemos profundamente a todos nuestros oyentes y espectadores por su continuo apoyo y por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima, amigos, con Francisco de Paz Rodríguez, Rosario Morales Vargas. Les deseamos un maravilloso día. Adiós. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Francisco. Gracias. Muchas gracias. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escal. Ayuca, main y pasaporte, piscaj, manancan. Away ni wan, son cocuna, chasqui.
viajar. Hay yo cama y mi pasaporte, y shwah madam kan. Hawaii ni wan, son kokuna chaski. El mismo cielo unido sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Sin fronteras, volamos sin parar, en cada nota un mundo por explorar. Sin fronteras, vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.